Dios les bendiga, mis hermanos, y bueno, gracias al Señor, estamos en este documental que los hemos llevado por los lugares bíblicos, donde nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando la palabra del Eterno, la palabra del único Dios, porque Él es el único Dios, es Dios manifestado en carne. Como dice la Biblia, es la imagen del Dios invisible. Bueno, estamos. Esa región que es muy bonita y tiene unos paisajes hermosos después de prácticamente un día de recorrido. Y podemos apreciar esta región de Tiberias. Y algo que es muy hermoso, el mar de Galilea. Aquí conocí la Biblia como el mar de Galilea, aunque es un lago, lago porque es agua dulce. Pero bueno, fue aquí donde pasaron eventos muy lindos, muy importantes. Muy bellos. Estos montes y todo este lugar cuentan la hermosura de alguien grande que pasó por estas tierras. Fue nuestro Señor Jesucristo. Fue aquí, no se sabe en qué lugar, en qué ubicación exacta, no lo sabemos. Dios lo sabe. Donde la barca se fue. Lo profundo de la mar. Pero había tinieblas, había oscuridad. En ese momento había miedo cuando de repente en medio del lago, en medio del mar para ellos, venía como un fantasma. Ellos gritaron, es un fantasma. Pero no era un fantasma, era el Señor Jesucristo. Que caminaba sobre las aguas, sobre estas aguas caminó el maestro. Y cuando ellos lo vieron, tal vez gritaron, por según el pasaje de la Biblia dice, es un fantasma, pero no era un fantasma, era el Señor, porque el Señor sobrepasa todas las cosas. Paso a paso llegó hasta allá y de pronto se escucha de la barca una voz diciendo, maestro. Si tú eres el maestro, yo quiero también caminar por las aguas. Y el Señor le dice, bien. Y me imagino como la admiración, pero el asombro de Pedro poniendo sus pies sobre las aguas. Algo líquido. Era un milagro. Era algo sorprendente. Y puso el otro pie y empezó a caminar. Y empezó a caminar. Pero entró la duda que nos llega a todos. En nuestra vida siempre tenemos dudas, siempre tenemos momentos donde el mar, la tempestad, el viento, las dificultades nos llenan de incredulidad. Y en ese momento Pedro empezó a dudar. Y se empezó a hundir en el mar después de sentir un milagro extraordinario de parte del Señor. Y cuando eso pasa, alcanza a gritar, ¡sálvame, maestro! Y me lo imagino porque estoy aquí en el mar de Galilea, ¡sálvame, maestro! ¡Sálvame que perezco! En medio de las aguas que lo hundía. Lo toma una poderosa mano que te está tomando a ti, diciéndote, hijo mío, tú no estás solo, si el mar te está consumiendo, la mano poderosa del Señor te puede dar vida, te puede transformar, te puede ayudar. Y en ese momento, el Señor, con sus manos preciosas, sacó a Pedro. Y lo puso en la barca. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Fue aquí, en el mar de Dios. Dios les bendiga a todos.